se han puesto de acuerdo en no sancionar cuando una persona al aire libre, respetando la distancia, está sin el barbijo. Yo, mi opinión al respecto la he brindado y la vuelvo a brindar. ¿Sí? ¿Vos por qué pensás que ayer tuvimos por primera vez en más de un año una curva de contagios de un dígito? ¿Por arte de la naturaleza, de la magia, con mucho respeto a los magos? No. Es fruto de una continuidad de usos, hábitos y costumbres. Yo felicito y valoro lo que yo estoy encontrando. Mirá acá, estamos todos con barbijo. Se sigue utilizando el barbijo. Y es conveniente que lo sigamos utilizando como herramienta de prevención para no contagiarnos del COVID y de otras enfermedades hasta un día en el cual finalmente el COVID termina. El día es en el cual termina, estamos cuanto más cerca en la medida que continuemos con nuestros usos, hábitos y costumbres y por otro lado ganemos tiempo al tiempo en avanzar en este proceso de construcción de inmunidad colectiva que es la vacunación. Ayer ya estábamos en el 56-57% del total de los habitantes del pueblo de la provincia de Neuquén vacunados con las dos dosis. Más del 75% de las personas a partir de los 18 años de edad ya tienen las dos dosis. Y están llegando más vacunas. Nosotros tenemos que llegar a un objetivo que es 70-75% del pueblo de la provincia de Neuquén con el esquema de vacunación completo, primera y segunda dosis, que nos va a permitir entonces construir esa inmunidad colectiva. Y ahí tenemos que ser solidarios con quienes se dieron nuestro lugar para que nos podamos vacunar los jóvenes adultos. Los jóvenes, estamos hoy vacunando jóvenes de 17 años, los de 16, 15, 14, 13 y 12, que tienen el mismo derecho que nosotros y que todavía no vacunamos. ¿No te parece que nosotros tenemos que cuidarlos a ellos utilizando el barbijo hasta que por lo menos hayamos construido ese porcentaje de inmunidad? Tenemos que seguir bajando, 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 bajando hasta llegar a cero. Y para eso es muy importante poder avanzar con el proceso de vacunación. Entonces, no hagamos del barbijo, el barbijo es un medio, no es el fin. El barbijo es un dispositivo y una herramienta que se complementa y se integra con otros dispositivos. Entonces, el papá y la mamá que se pudo vacunar, que tiene un hijo que no se pudo vacunar, yo le pido que se siga cuidando con el barbijo, porque hay un factor de riesgo que es el hijo. Ese factor de riesgo del hijo es del hijo con el hijo y con el padre, la madre, el abuelo, la tía y la tío.